A todos y todas hoy os traigo un vídeo sobre un book tour que es del libro si me veis mirar es que lo tengo anotado todo aquí en la libreta Este libro el legado de los coin de mg manmarim es un libro eh, que está organizando el book tour la reina lectora os voy a dejar el eh, link a su blog aquí debajo en la cajita de descripción eh, también os voy a poner dónde se puede conseguir en Amazon. Yo lo tengo en digital, creo que ronda los 2 euros o una cosa así aproximadamente. También deciros que el 29 de este mes de abril se va a hacer una presentación en Cáceres, aún no se sabe el lugar. Eh, si cuando suba este vídeo se sabe toda la información, os lo pondré también aquí abajo en la cajita de descripción. También deciros que, como os decía, este mes será el book tour, pero en el mes de mayo haremos lectura conjunta de este libro. Con lo cual, si os queréis apuntar, se lo tenéis que decir a la reina lectora. Os dejaré, como os digo, ya todos los datos aquí abajo en la cajita de descripción, os habré puesto, os iré a poner la portada por aquí del libro y bueno, tengo aquí un poquito de la sinopsis para que podáis decidir, es un libro que es un poquito de misterio y demás y dice En el siglo XII, los salvajes y bárbaros musulmanes que están bajo las órdenes de Abu Yaqub Yusuf han invadido la ciudad de Cádiz, la ciudad más disputada de la Reconquista. En la actualidad, Cáceres es una capital con gran riqueza cultural y atrae a gran cantidad de estudiosos de todas partes del mundo. Andrea es la misteriosa alumna que rebata las enseñanzas de Álvaro Dávila, profesor de universidad en la que imparte historia del arte. Ambos son pacientes de Montaña, una prestigiosa psicóloga que colabora con la policía en la resolución de algunos crímenes y que, ante su asombro, tendrá que hacerlo también en esta ocasión cuando se descubre que Álvaro Dávila ha sido asesinado. Montaña descubrirá que en Cáceres existe una red de familias poderosas que tienen el control de la ciudad. El reverendo Julio Céspedes llega a Cáceres con la intención de pasar unos días de vacaciones. Conocido por su, po por su poca empatía, será vigilado en todos sus movimientos por sus superiores. Pero ¿quién le teme y por qué? Bueno, como ves, tiene bastante de misterio y espero que esto os haga adentraros en este mundo y apuntaros a la lectura conjunta. Y bueno, hasta aquí el vídeo, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusto, os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.